Russia is not against the USA, it's not against the European Union. They are very friends, they are very companions, they are comrades. But this behind our looks, you know, this is true. But they are building, they are making up and setting up a reality in front of our eyes that seems that they are enemies. Well, you build two blocks. You win Russia and USA as in the Cold War in the 80s, you know. I remember very well this time. And they want to copy the same structure that the 80s, you know, the same economic structure, two blocks in the world, the BRICS doesn't exist, you know. All it's very funny because they think that we are stupid, so the people of the world are stupid, and we are going to be again in the 80s, when you were only in your world, you were in your job, worried only in your job, to arrive to your house, to watch TV, and to sleep. This is the world of the 80s. They want to come back to this 2050. Well, it makes me laugh, you know. It's not serious. Which is the reality. The real enemy of USA, of the Vatican, of the Pope, and of the Russia are not other countries or Russia or USA with them. The real enemy is the resistance movement. The real Iron Curtain is not between Russia and USA with Europe in between them. No. The real enemy, not only the fascist, the electronic fascist on Europe, or the USA, or the Russia, is the resistance movement. So they are how wait I thought in September when many apocalyptical news were all around YouTube, and I was very worried about this, but I knew that it would happen anything. You know? But they spread this information to make a false flag, you know, to simulate other operations. These operations, the center is the Pope, the Vatican, and the two sides are Russia and USA. The Pope doesn't appear between Orban and Putin, but he is the messenger. He is not the messenger because there will be a war or a third world war. He's the messenger because he's the cap. He's the boss. You know, the headmaster of the luminary in the world. There are two things. First, he's Jesuit. Jesuit is the 13th Jesuit, black Jesuit, is one of the most powerful secret societies all around the world, with Masons and with Skull and Bones and other. And the Rothschild are with the Deutsch, with the German bankers. They are ruling Europe since the 15th century. But the bloodlines of these German bankers are in the Roman Empire, the sacred Germanic Roman Empire. And before the Roman Empire, the
artistic lineages from the 13th Rome families in Rome. The Vatican is in Rome. So the Pope Francis I has in his head the two sides of the reptilian matrix. One thing that I must say is that I don't agree with David Icke when he says that all snakes, symbols, or the symbolic symbols of the snake are illuminated. I do not agree because many spiritualistic and powerful schools in the world has the snake because it's the Kundalini. Kundalini is not reptilian. The Kundalini is from Gaia source. It's from Ain Sophia, the mother of everything, the mother of the mother of the mother galaxy, who sent the Gnostics to catch, to hunt the archons, to hunt the reptilian archons. So they are the enemies of the reptilians. The snakes are the enemies of the reptilians. But of course, Russia is part of the Illuminati. Of course, they are not the heroes of the world. Okay? And we must be very careful with this. But I send you one other question. Why we are returning to Taoism like a new postmodernism Taoism? Thank you very much for listening to me. The resistance goes on. Bueno, seguimos con la lectura del audiolibro de Exocosmobiología. En la página nos habíamos quedado 171. Buen tono. ¿Quién ha hablado? Nosotros, un grupo de unos 30 andromedanos en pleno ocupado en el centro de mi comedor.
fisgándolo todo, los tarros del café, todo, y con vestimentas neomedievales, con ese tono azulado en sus rostros. ¡Qué andromedanos! No teníamos sueño y decidimos visitarte. El consejo de Andrómeda en pleno. Necesitas una ducha, puaj. ¿Cómo hueles, macho? Le dijo el andromedano más alto, cogiendo su ropa, oliéndola y arrastrándolo hacia el interior del baño con la ayuda de un cayado de plexiglas. Vamos, vamos, no seas remolón. Jua, jua, jua. Riéndose todos alrededor de él. De repente, al cruzar el umbral, se encontró en mitad de una sala de 400 metros de alto de pura roca, con unos pájaros graznando a su alrededor e inmensas losas de piedra esparcidas aquí y allá. Coño, ¿será posible? Estoy en la cueva Tallos, en Ecuador. Hey, ¿qué pasa contigo? ¿No te pagar bien? Vamos, lleva esa bolsa al comando alfa a la entrada, no te necesitamos ya. Le dijo un caucasiano blanco de 2 metros, que era el mismísimo Neil Armstrong en persona. Sí, hostia, Neil Armstrong. Bueno, las preguntas se me agolpaban en la cabeza mientras descendía el último escalón hasta la entrada. Y yo convertido en un portador ecuatoriano llevándole la bolsa al comando alfa. Debía ser una broma o una conspiración muy bien articulada a mi alrededor. Si aún podía escuchar las risas de los andromedanos. Sigue, Juan, sí, estamos contigo. Le señalaba el andromedano del bastón de plexiglas acompañándole a la entrada de la cueva. Es tu misión, ya verás, jeje. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Hoy no has tomado café ecuatoriano? Le dijo un tipo que era clavado a Stanley Hall. Hostia, el puto escocés. Sí, señor, verá, tengo que ver a mis hijos, niños, enfermos. Vale, vale, no me vengas con excusas. Toma, por tu trabajo y esfúmate. Dándole un fajo de dólares. Gracias, señor. No le escupo en la cara porque no debo, cabrón. Caminando por la ruta hacia Cuenca, debí ahora limpiarme bien una posada u otro albergue y encontrar al padre Crespi con urgencia. Sí. Estaba muy emocionado. Jua, jua, jua. A lo lejos, en la vereda del camino, ve al andromedano del bastón esperándole muy alegre. ¿Qué? ¿Qué te parece Ecuador? Déjame en paz. Me tratáis como si fuera un pelele. Tranquilo, hemos tenido que usar un poco de vehemencia, nada más. Escucha, le dijo mientras le tocaba el hombro izquierdo ligeramente, dándose cuenta. Vuelve a la posición regia con las dos manos en el bastón. Juan, ¿piensas que lo que ves es real? ¿Sabes lo que es Dals? No, bueno, espera. Leí algo sobre ello. Es un universo paralelo, ¿verdad? No, es el universo paralelo, es la dimensión de la antimateria, la que proyecta todas las líneas de tiempo, las circunstancias vividas o por vivir, todo, la auténtica realidad. ¿Sabes por qué te trajimos aquí? Porque tú perteneces a Dal desde que naciste. Mejor dicho, desde antes que nacieras. Tu misión consiste en unir los dos universos a través de ti y otros por medio de tu frecuencia corporal, física, mental, espiritual, y añadimos algo más a tu constitución. ¿Quieres decir que estabais presentes en mi concepción? Por supuesto. Juan, todo lo que estás pasando no debes preocuparte por ello. Forma parte de tu aprendizaje, de tu camino. Mira, somos tus amigos y te vamos a devolver al Dal en cuanto nos sea posible. Tú debes saber que cuando realizas alguna meditación como la MMN, estás realmente entrando en Dal, la auténtica realidad, o cuando estás escribiendo este libro. Entre paréntesis, o cuando lo estoy leyendo. Pero entonces este libro pierde la vista de su objetivo. Los parásitos interdimensionales deben saberlo ya y deben haber bloqueado mis libros también. Estás en la mayor conspiración planetaria, la de la cueva Tallos y el padre Crespi. Es trascendental en muchas dimensiones y no por casualidad te hemos llevado aquí. Estás aquí y sigues aquí desde tu infancia y volverás aquí, a Ecuador, a Tallos, ya verás. ¿Sabes lo de mi cuento con 10 años? Joder, realmente estáis al tanto. Entonces mi historia de una sanguila andina, de aquel niño español y del encuentro con la civilización intraterrena es verdad. Sí, tu madre siempre te ha estado entrenando para ello. ¿Por eso es espeleóloga? Yo tengo mucho miedo a las cuevas, sufro de claustrofobia. Sí, pero se te pasará. Llegarás al núcleo de tus investigaciones con la IGZ-LIA y los defensores de Epsilon, ahora ya sabes. El encuentro con Neil Armstrong en la cueva y con Stanley Holt te ha abierto los ojos sobre la monumentalidad de la conspiración. Debes ayudar al padre Crespi, él te guiará. Gracias. Y de pronto se encuentra en su casa, en su comedor, escribiendo estas mismas palabras. O leyendo estas mismas palabras, en cursiva. ¿Qué había ocurrido? Hostia, lo de los viajes temporales no es nada comparado con la velocidad de esto. Vaya. Entonces en mi cabeza algo sonó. Escuela del pensamiento instantáneo. Por favor, golpee 2 veces. Poc, poc. Hola. Hola, señor Juan.
Ahora, este tema para mí es muy importante, muy, muy, muy importante. Lo escribí y parte de los versos de este tema los escribí aquí en Chile, porque yo he recorrido por acá las estrellas más bonitas, las vi en el Valle del Elqui. Muy bien, que subí por allá. Me encontré varios hippies que los papás le prestaron el jeep. Esos hippies así que los papás le prestan el jeep. Y estuve con ellos una fogata y vi las estrellas muy lindas, pero es que ustedes no tienen idea. Quizás ustedes porque viven acá, pero cuando yo fui para allá me salieron versos, pero de gratis. Es muy fácil escribir. Valparaíso, demasiado de bonito. Valpo. No en balde. Le quiero mandar un saludo a todos los pescadores que representan, a todos los pescadores de Chile. Ah, que gracias a ellos estamos acá también. Son parte de la economía del país. A todos los pescadores, muy importante. Aquí estamos con nuestros maestros. Inti Gimani, histórico. Este tema se llama Latinoamérica. Lo escribí pensando en Latinoamérica, pensando en todos los jovencitos que están estudiando ahora. La educación es nuestra nueva revolución. No es el fusil, no es la violencia, es la educación. Todos los jovencitos. Ese es el mensaje de Calle 13 que están tratando de destruir, diciendo que cualquier barbaridad. Este es el mensaje que yo quiero que todo el mundo escuche. Lo digo el día de mi cumpleaños, el día que nací. Uno de los días más importantes de mi vida, por eso estoy aquí, porque mi mamá parió. Y se lo dedico a todos ustedes, pero con el corazón ahí, pero bien cabrón, desde lo más honesto de mis entrañas, se lo digo de corazón. Cuando usted quiera, maestro.
Well, in this to be again in the 80s when you were only in your work, you were in your job, worried only in your job, to arrive to your house, to watch TV and to sleep. This is the world of the 80s. They want to come back to this 2015. Well, it makes me laugh, you know. It's not serious. Which is the reality. The reality, the real enemy of USA, of the Vatican, of the Pope, and of the Russia, are not other countries or Russia or USA with them. The real enemy is the resistance movement. The real Iron Curtain is not between Russia and USA, with Europe in between them. No. The real enemy, not only the fascist, the electronic fascist on Europe, or the USA, or the Russia, is the resistance movement. So, they are, I thought in September when many apocalyptical news were all around YouTube, and I was very worried about this, but I knew that it would happen anything. You know? But they spread this information to make a false flag. You know, to simulate other operations. These operations, the center is the Pope, the Vatican, and the two sides are Russia and USA. The Pope doesn't appear between Obama and Putin, but he is the messenger. He is not the messenger because there will be a war, or the Third World War. He's the messenger because he's the cap. He's the boss. You know, the headmaster of the Illuminati in the world. There are two things. First, he's Jesuit. Jesuit is the 13th Jesuit, black Jesuit, is one of the most powerful secret societies all around the world. With Masons and with Skull and Bones and other. And the Rothschild are with the Deutsch, with the German bankers. They are ruling Europe since the 15th century. But the bloodlines of this German bankers are in the Roman Empire, the sacred Germanic Roman Empire, and before the Roman Empire, the patristic lineages from the 13th Roman families in Rome. The Vatican is in Rome. So, the Pope Francis I has in his head two sides of the reptilian matrix. One thing that I must say is that I don't agree with Jamie Dyke when he says that all snakes, symbols, or the symbolic symbols of the snake are illuminated. I do not agree because many spiritualistic and powerful schools in the world has the snake because it's the Kundalini. Kundalini is not reptilian. The Kundalini is from Gaia source. It's from Ain Sophia, the mother of everything, the mother of the mother of the mother galaxy, who sent the Gnostics to hunt the archons
to hunt the reptilian archons. So they are the enemies of the reptilians. The snakes are the enemies of the reptilians. But of course, Russia is part of the Illuminati. Of course, they are not the heroes of the world. Okay? And we must be very careful with this. But I send you one other question. Why we are returning to Taoism like a new postmodernism Taoism? Thank you very much for listening to me. The resistance goes on.
Bueno, y seguimos con la lectura del audiolibro de Exocosmobiología. En la página nos habíamos quedado 171. Buen tono. ¿Quién ha hablado? Nosotros, un grupo de unos 30 andromedanos en pleno ocupado en el centro de mi comedor, fisgándolo todos los tarros del café, todo y con vestimentas neomedievales, con ese tono azulado en sus rostros. ¿Qué andromedanos? No teníamos sueño y decidimos visitarte. El consejo de andromedan, pero necesitas una ducha, puaj. ¿Cómo hueles, macho? Le dijo el andromedano más alto, cogiendo su ropa, oliéndola y arrastrándola hacia el interior del baño con la ayuda de un callado de plexiglas. Vamos, vamos, no seas remolón, juá, juá, juá. Riéndose todos alrededor de él. De repente, al cruzar el umbral, se encontró en mitad de una sala de 400 metros de alto de pura roca, con unos pájaros graznando a su alrededor e inmensas losas de piedra esparcidas aquí y allá. Coño, ¿será posible? Estoy en la cueva Tallos, en Ecuador. Hey, ¿qué pasa contigo? ¿No te pagar bien? Vamos, lleva esa bolsa al comando alfa a la entrada, no te necesitamos ya. Le dijo un caucasiano blanco de 2 metros, que era el mismísimo Neil Armstrong en persona. Sí, hostia, Neil Armstrong. Bueno, las preguntas se me agolpaban en la cabeza mientras descendía el último escalón hasta la entrada. Y yo convertido en un portador ecuatoriano llevándole la bolsa al comando alfa. Debía ser una broma o una conspiración muy bien articulada a mi alrededor. Si aún podía escuchar las risas de los andromedanos. Sigue, Juan, sí, estamos contigo. Le señalaba el andromedano del bastón de plexiglas acompañándole a la entrada de la cueva. Es tu misión, ya verás, jeje. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Hoy no has tomado café ecuatoriano? Le dijo un tipo que era clavado a Stanley Hall. Hostia, el puto escocés. Sí, señor, verá, tengo que ver a mis hijos, niños, enfermos. Vale, vale, no me vengas con excusas. Toma, por tu trabajo y esfúmate. Dándole un fajo de dólares. Gracias, señor. No le escupo en la cara porque no debo, cabrón. Caminando por la ruta hacia Cuenca, debía ahora limpiarme bien una posada u otro albergue y encontrar al padre Crespi con urgencia. Sí. Estaba muy emocionado. Jua, 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 jua. A lo lejos, en la vereda del camino, ve al andromedano del bastón esperándole muy alegre. ¿Qué? ¿Qué te parece Ecuador? Déjame en paz. Me tratáis como si fuera un pelele. Tranquilo, hemos tenido que usar un poco de vehemencia, nada más. Escucha, le dijo mientras le tocaba el hombro izquierdo ligeramente, dándose cuenta. Vuelve a la posición regia con las dos manos en el bastón. Juan. ¿Piensas que lo que ves es real? ¿Sabes lo que es Dals? No, bueno, espera, leí algo sobre ello. Es un universo paralelo, ¿verdad? No, es el universo paralelo. Es la dimensión de la antimateria, la que proyecta todas las líneas de tiempo, las circunstancias vividas o por vivir, todo, la auténtica realidad. ¿Sabes por qué te trajimos aquí? Porque tú perteneces a Dal desde que naciste. Mejor dicho, desde antes que nacieras. Tu misión consiste en unir los dos universos a través de ti y otros por medio de tu frecuencia corporal, física, mental, espiritual y añadimos algo más a tu constitución. ¿Quieres decir que estabais presentes en mi concepción? Por supuesto. Juan, todo lo que estás pasando no debes preocuparte por ello. Forma parte de tu aprendizaje, de tu camino. Mira, somos tus amigos y te vamos a devolver al Dal en cuanto nos sea posible. Tú debes saber que cuando realizas alguna meditación como la MMN, estás realmente entrando en Dal, la auténtica realidad, o cuando estás escribiendo este libro. Entre paréntesis, o cuando lo estoy leyendo. Pero entonces este libro pierde la vista de su objetivo. Los parásitos interdimensionales deben saberlo ya, y deben haber bloqueado mis libros también. Estás en la mayor conspiración planetaria, la de la cueva Tallos y el padre Crespi. Es trascendental en muchas dimensiones y no por casualidad te hemos llevado aquí. Estás aquí y sigues aquí desde tu infancia y volverás aquí, a Ecuador, a Tallos. Ya verás. ¿Sabes lo de mi cuento con 10 años? Joder, realmente estáis al tanto. Entonces mi historia de una sanguila andina, de aquel niño español y del encuentro con la civilización intraterrena es verdad. Sí, tu madre siempre te ha estado entrenando para ello. ¿Por eso es espeleóloga? Yo tengo mucho miedo a las cuevas, sufro de claustrofobia. Sí, pero se te pasará. Llegarás al núcleo de tus investigaciones con la IGZ-LIA y los defensores de Epsilon. Ahora ya sabes. El encuentro con Neil Armstrong en la cueva y con Stanley Hall te ha abierto los ojos sobre la monumentalidad de la conspiración. Debes ayudar al padre Crespi, él te guiará. Gracias. Y de pronto se encuentra en su casa, en su comedor, escribiendo estas mismas palabras. O leyendo estas mismas palabras, en cursiva. ¿Qué había ocurrido? Hostia, lo de los viajes temporales no es nada comparado con la velocidad de esto. Vaya.
Entonces en mi cabeza algo sonó. Escuela del pensamiento instantáneo. Por favor, golpee dos veces. Poc, poc. Hola. Hola, señor Juan. Asumo que nos conoces, somos tus amigos y estamos aquí para ayudarte. Por lo que estás pasando es por lo mismo que pasamos nosotros. Es perfecto. ¿Y? Sabemos todo y te queremos decir, sobre todo, que no pares, jeje. Fin transmisión. Ah. Vale, Marín, gracias. Y esto va también por tus lectores, que están compartiendo esta misma frecuencia desde hace unas páginas. Disfrútenlo. Desde fin transmisión hasta GG, está en cursiva. Cada vez estoy más perdido. Bueno, o sea que la realidad que percibimos como tal no es la realidad, sino que la auténtica es tal. No, no puede ser. O sea que de Commander Sess es Ramta. Nota 2. Es un lemuriano. A través de las conexiones que Alex Collier nos ha aportado con Andrómeda, porque en cierto modo el explicarnos todo eso nos hace entender y compartir y en cierto modo también contactar con ellos. Para los que sean sensibles y estén preparados para ello, porque todos conocemos todo al mismo tiempo. No hay diferencias, ahora estoy viendo este vídeo. Viendo este vídeo lo he comprendido. Se abre en comillas conferencia en el rancho Young, Washington RSE, 1996. Lo he comprendido todo. Y eso que solo hemos comenzado el día, vaya día. Bueno, nota 2. JZ Knight es la contactada de Ramta que invitó a Alex Collier a esta conferencia. A la que acudió Val Valerian, amigo de Alex Collier, que le extiende la información a todo el mundo a través de la página web Leading Edge. LEADINGEDGE. Val Valerian, calla, es a su vez un escritor entusiasta sobre el tema de la base dulce en Nuevo México y las bases subterráneas en general, colaborando para ese libro con Brandon Commander X, comandante X. Como veis, estamos en una parte vertebral del libro. 9.45 la mecánica. Claro, los riesgos no consisten en diseminar información sobre el New World Order. El riesgo es no conocer la verdad. Ese es el auténtico riesgo. Yo sigo siendo fiel a Epsilon con Y. Griega Epsilon en portugués. Por encima de todo y de todos, es el tronco, la rama desde la que me contacto y me hago común con todos. Jeje. Aquí una foto de... de una película de Scanners, del mayor asesino mental. Objeto de estudio, raza humana. Objetivo, superar la ratio telepatía, tiempo, frames, aliens. Método similar al hasta el momento usado con éxito, o sea, la IGCLD y demás tecnologías de Epsilon. Aquí aparece una foto de la raza Emerter, una raza benéfica del Consejo de Cinco. Es una especie parecida a una raza grisácea, pero es completamente diferente. Es la raza más benéfica del universo, con mayor capacidad de hacer el bien del universo. Aquí una foto del gran, del Sipar, tremendo Fernando Fernán Gómez. El teatro, siempre el teatro, y Fernando Fernán Gómez, claro. Estás balimbombeando mucho en este libro, amor. Debe ser porque mi ordenador tiene el teclado en portugués. Creo que se resume una especie entre las teclas como en Dune, entre comillas, por la que pueda plegar el cosmos, al unir las dos esferas de la península ibérica, los dos hemisferios de un mismo y único cerebro, en una única mentalidad. Es una victoria, por eso estar en Brasil batallando por la falta de ñ en tecla. Y eso me hace, si no cabe más español todavía que antes. Este libro pretendía que fuera un compendium, pero se ha derivado de una especie de diario de vivencias que creo que será mucho más interesante para mis lectores. O auditores, y mucho más divertido para mí mismo, o oyentes, mejor dicho. Comentario aparte, dedicado a Fernando Fernán Gómez, que murió estando yo preso en la cárcel provincial de Teruel en 2007, calendario gregoriano. Pero de algo estoy seguro, si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Fernando Fernán Gómez, diálogo de la película La lengua de las mariposas, 1900.